Profesionales de la Mejora, estamos aquí con el Master Black Belt Luis Rochín y vamos a hablar un poco del curso próximo que vamos a dar, que se llama SPC Minitab. Queremos aclarar un poco con las personas que están interesadas en tomar el curso de qué se trata. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por invitarnos. Gracias. Oye, Luis, pues hay gente que está interesada en el curso y quisiera que explicaras un poco de qué se trata, qué es lo que abarca el curso, cómo lo das. Platícanos, Luis. Muy bien, lo que abarca el curso es, básicamente, es un resumen desde la implementación, ¿sí? Cómo se ejecuta SPC de forma manual y también con Minitab. También vamos a recorrer los pasos sobre los planes de acción, qué sucede cuando un proceso es inestable, qué sucede cuando el SPC no detecta la inestabilidad de un proceso cuando sabemos que lo es, y vamos a aprender a diferenciar entre los comportamientos de inestabilidad contra los comportamientos de variación común de un proceso. Oye, Luis, ¿y qué tal o qué hay de seleccionar los puntos dentro de la planta que se va a hacer SPC? ¿Se va a tocar ese tema? Sí, también se va a tocar aquellos puntos de inspección o puntos de inspección flotante dentro de ciertos procesos de la planta, y vamos a verificar también cuáles son aquellos procesos aptos para SPC y cuáles son aquellos procesos que todavía no podemos implementar SPC. ¿Y qué hay de las variables, de las diferentes variables? ¿También se va a identificar qué variables sí entran o qué variables son más fáciles o qué recomendaciones para colectar cada diferente variable? Sí, esa es una parte importante. Vamos a ver cuáles son aquellas variables que le llamamos nosotros los CTQs o los críticos de la calidad, que se tienen que estar siguiendo bajo un formato de control estadístico del proceso para así poder afianzar la salida de un proceso. Oye, Luis, y la otra pregunta sería, ¿por qué SPC Minitab y no SPC nada más manual? Sí. ¿Qué ventaja hay ahí? La ventaja es muy grande debido a que lo que es el análisis de SPC de forma manual requiere mucho tiempo y hay mucho margen de equivocación por parte de la persona que los va a analizar. En cambio, con Minitab se hace en segundos y pues Minitab no se va a equivocar en lo que viene siendo el análisis de los datos, lo que al usuario solamente le va a competir el interpretar los resultados de Minitab. Oye, Luis, y en el caso de que alguna empresa estuviera interesada para dar este curso dentro de la planta, se verían los ejemplos de la planta, ¿verdad? ¿O cómo se maneja? Es correcto. Cuando damos un curso in-house, vamos a ver los problemas directos con el cliente ahí en sus procesos. Vamos a escoger nosotros procesos problemáticos, procesos sanos, para que el usuario vea la diferencia de SPC entre un proceso con problemas y un proceso saludable. O sea que sería que aparte del curso, pues ya de una vez quedaría el setup de algunas líneas sobre el SPC. Es correcto, porque cuando será in-house es más orientado hacia un taller donde los usuarios, los ingenieros, trabajan directamente en problemas y directamente en procesos saludables. Esto es para que se vea el contraste, ¿sí?, de cómo se vería un SPC inestable y un SPC saludable de un proceso. Oye, pero también en el curso público, pues los alumnos podrían venir con sus propios ejemplos y tú los guiarías. Es correcto. Todos los clientes, todos los usuarios, dentro de un curso público, vamos a trabajar también con problemas que ellos traigan. Es por eso que se les dejan muchas tareas y se les da seguimiento a cada uno de ellos en cada uno de sus casos. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. ¿Alguna recomendación? Mi recomendación es que vayan leyendo, vayan explorando el mundo de SPC. Mucha gente cree que es fácil, pero no. Realmente SPC son muchos factores que lo envuelven. Entonces es muy importante que se vayan informando para así ustedes vayan recolectando sus dudas, sus preguntas y que puedan aclararlas dentro del curso. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Seguimos y nos vemos en otro próximo video. Gracias.